mayoría con Ahí eso. está, ya sé Ahí cómo. está. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. All right. Good evening. Good evening, Jennifer. Good evening, Elizabeth. Good evening, Good Jason. evening, teacher. Good evening, Jose Amaya. All right. And how are you doing today, Edwin? ¿Cómo estás hoy? Todo bien, teacher. Okay, feel better. Okay, excelente. And Jorge Lainez, how are you today? Okay, very good. And Jose Amaya, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Sí, me escuché un poquito mejor. Fíjense que ayer accidentalmente me quedé dormido y cerré la compu porque daba algo mal. Y en ese mini descanso que nos dieron me quedé dormido. Oh, sí, ok. Sí, me imagino, porque acuérdate que es calentura, ¿verdad? Y es dolor de huesos y todo eso, entonces sí. Pero está mejor hoy. Yes, teacher. Very good, excelente. And Jennifer Beatriz, how are you? I'm fine. Okay, what are you eating? Coditos. Oh, cubitos. Okay, very good. This is the mental. Yes. Yeah, very good. Excellent. Hello, Wilfredo. How are Yes. you? Evening, teacher. I'm fine. Evening. Nice to see you. All right. Let's see. Let's do a review of what we went over yesterday. Vamos a hacer un review de lo que cubrimos ayer. ¿Alguien se acuerda qué es lo que cubrimos ayer? Cualquier cosa que se acuerden. Positions of time. Posiciones de tiempo. No. No De fue eso. lugar, perdón. Principalmente estuvimos con los números. Entonces Sí, estuvimos ajá. ocupando los De Sí, vimos posiciones de lugar son, numbers. teacher. Numbers. Escribimos hasta el 9.000, no, 999.999, uno para llegar al millón. Después escribimos millions y billions también, ¿verdad? Aparte de eso, vimos las prepositions. ¿Te acuerdas de las preposiciones? Pero ¿cómo se llama el prepositions? ¿De qué? Of place. Of place. Yeah. Oh, the time fue el lunes vimos eso. Prepositions of place. Yeah. ¿Alguna preposition of place que se acuerden? In, at, on, next to, between. Between. Across, Across, In front of, in front of, In front of, Any other one? Si estamos en medio de mucha gente. among, Among, yes, among. A la par de. besides. Besides, pero nosotros parece que no vimos besides, vimos otra palabra que se parece a beside. Across. Across, ya lo tenemos, ¿sí? Okay. Acá está. Vimos next to. Next to. Next to, ya está next to, vimos around to, around, sí. Yes, entonces vimos esas prepositions
y dijimos que nos servían para ubicarnos, para ubicar a las personas, ya sea exactamente en el lugar donde están, que es el at, o sobre ese lugar donde estamos, que sería on, y dentro de un parámetro, ¿verdad? In, si estamos encerrados en alguna parte que nos toque estar enfrente. Por ejemplo, vimos la diferencia entre at home and in the house. En la casa y en la casa, ¿verdad? At home, at the house, in the house. O at the hospital and in the hospital. Vimos la diferencia en los dos, ¿verdad? ¿Qué es lo que querían decir una y qué es lo que querían decir otra? Eso es lo que vimos ayer. ¿Alguna pregunta de lo que vimos ayer? ¿Todo está claro? ¿Cómo lo chata? Sí. Ok, entonces, si no hay preguntas, vamos a ver, hoy vamos a ver las tres formas de there is, and there are, yes, is there, permítanme voy a cambiar de... The keyboard are there. Yeah. Okay. Is there are there? También vamos a ver como there's. There's. And there. 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 Ok. And vamos a ver el negativo también de eso. There is not. Y there are not. En esta there is not lo podemos poner, podemos ponerlo como isn't. Isn't. O oh, there are not, lo podemos ver como aren't. Aren't. Yeah. Podemos ver como aren't. Ok, entonces el there is lo ocupamos nosotros para indicar la existencia de algo. That something exists. Ok. Por ejemplo, podemos decir there is a mouse. There is a mouse. On the table. Como ya sabemos las prepositions of a place, ya podemos decir there is a mouse on the table. Mouse on the table. Yeah. ¿Qué si queremos decir que hay ratones? Ratones en la mesa, sobre la mesa. Comenzaría con el there, supongo, porque son sí, there, ajá, there are. Pero pregunta, teacher, o afirmación. No, afirmación, afirmativa, affirmative. Hay ratones sobre la mesa. Mouses on the table. Mouses on the table. Yeah. Okay, entonces esta mouse. Es una palabra irregular que es un irregular plural que para decir ratones nosotros decimos mice. Nosotros decimos there are some mice on the table. Así es como nosotros lo decimos ratones. Ese es el plural. Sí, entonces decimos, there are some mice on the table. Ahora, ¿qué si quisiéramos hacerlo negativo? Lo pusiéramos there. There is not. Is, there is. Not. There isn't. There isn't. There isn't. There isn't a mouse. On the table. On the table, yeah.
There isn't a mouse on the table. No hay ratones sobre la mesa. There aren't. All right. Aren't some mice on the any table. Any mice on the table. Yeah. There aren't any mice on the table. Tiene dicho la palabra any, ¿qué significa? Perdón. Any lo usamos para dirigirnos a un plural negativo. Sí. Okay. Es, para eso lo usamos. There aren't any mice on the table. Ok, ¿qué si queremos preguntar si hay algún ratón sobre la mesa? Is there? Is there a mouse on the table? Yeah. Question mark. Question mark. Very good. Is there a mouse on the table? ¿Hay un ratón en la mesa? Yeah. Oh, no. ahora ya no digamos si hay ratones en la mesa. Preguntemos si hay ratones sobre la mesa. Are there uh-huh. a mouse? Any mouse? Any mouse, perdón. Any mice. Any mice on the table? A question mark. Are there any mice on the table? Ok, entonces esa es la forma como preguntaríamos. Okay. Y en eso dependiendo si es countable o es uncountable, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo diría, cómo preguntaría usted, la Inés, si hay leche en el refrigerador? ¿Cómo se dice refrigerador? Fridge. Fridge. Fridge, esa palabra como nosotros decimos refri. En inglés se diría fridge. O refrigerator. Refrigerador. Refrigerator o fridge. Es como que nosotros decimos refri. Yeah. Y este. Ajá. Are there meals? Okay, are there meals? Fridge? Fridge. Oh, sí, no, yo estoy escribiendo lo que usted me está diciendo. Usted es el jefe aquí. Milk, porque me dijo leche. Oh, milk. Okay, milk. Milk, ¿ah? Entonces pondríamos any. Are there any milk? In the fridge. Yes. Fridge. Fridge. Refri. Fridge. Uh-huh. Are there any milk in the fridge? Okay. Yeah. Okay. Vamos a ver, ¿cómo diríamos? ¿Hay alguna pregunta? Are there any questions? Okay, are there any questions? ¿Estamos bien aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo diríamos? ¿Hay alguna pregunta? No sería there are. No, así se hace. Es la estructura está bien, la que estamos usando. Lo que no está bien son los verbos que estamos usando. Porque cuando estamos hablando de pregunta, no decimos preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿qué verbo question usaríamos? Este verbo es para plural. Y una pregunta es singular. Sería is. Is, yes, is.
Is there any question? Yeah, there you go. ¿Hay alguna pregunta? Is there any question? Ahí sí estaríamos bien. Entonces tenemos tres diferentes formas de usar el there is y el there are. ¿Sí? Tenemos esas tres. En forma affirmative, en forma negative, en forma de question. ¿Sí? El libro solo pide que les enseñe la forma afirmativa, pero ustedes ya están listos para las tres formas. Ya están bien adelantados, a pesar de que comienzan, pero ya están bien adelantados, ya necesitan saber las tres formas. Por eso las estoy enseñando, pero el libro nomás pide que les enseñe there is and there are. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. No. Claro, como la horchata. Ok, entonces eso es lo que teníamos para hoy de parte de Mía, para que ustedes pudieran aprender esto. Hoy les toca a ustedes su participación. Les quedó la tarea de hacer un mapa, ¿verdad? Cada uno de ustedes me va a explicar su mapa, me lo va a explicar cómo, ahora ya sabe decir there is, hay, entonces ya puede decir there is a drugstore, o there is a church around the corner, there is a cinema between, between the, my company, o como usted lo quiera presentar, ¿ya? Entonces, y si quiere me lo envía al WhatsApp para yo presentarlo aquí, o usted lo presenta, le doy acceso para que usted pueda presentarlo, pueda compartir pantalla de su computadora si usted quiere, para que lo explique. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a buscar voluntarios. No tenga miedo, no miedo al éxito, acuérdese. No hay que tener miedo al éxito. ¿Me podría decir de qué era la tarea para medio hacerla? Ya es muy tarde, pero sí. La tarea era de traer un mapa, hacer un mapa y de la compañía donde tú trabajas la y dar la dirección, o sea, dónde está trabajando, ubicarla, dónde está localizada esa compañía. Esa es la tarea. Y por eso aprendimos ayer las preposiciones, prepositions of place, para que puedas describir dónde está. Y hoy aprendimos el there is o there are, para que puedas decir qué es lo que hay ahí, qué es lo que no hay, ¿ya? En singular y plural. Pero no te preocupes, mañana la puedes traer. ¿Sí, Jorge? Por ejemplo, donde yo trabajo, no hay calles de división. Sí, encontramos eso, que no había calles de dirección, y pueden imaginarse otras calles. El objetivo es que usted pueda dar la ubicación de su compañía. Ese es el objetivo, para que usted aprenda a dar su ubicación, para que usted aprenda a decir qué es lo que hay ahí, qué es lo que no hay ahí, cómo se dice calles, y es que las calles, cómo se dice en la esquina de, cómo se dice en medio de, cómo se dice next to, a la par de, cómo se dice across, ¿ya? Ese es el objetivo de este ejercicio, para que usted aprenda a comunicar eso. Si usted no lo hace, pues obviamente no va a aprender a hacer eso y se va a quedar lo mismo. Porque una cosa es hacerlo o verlo, que el teacher lo está haciendo, lo está explicando, otra cosa es que yo lo explique, ¿sí? Basado en el lugar donde yo trabajo, simplemente le puse lo principal, va. I am in Luz de María in Bird Man. Sí, pero necesitamos ver el mapa. Oh. Ajá, necesitamos que usted haya hecho el mapa, y así les dije, así como estaba el mapa de ayer, así lo podían hacer. Calles y avenidas y calles y todo eso, ya. Eso es lo que, ese es el trabajo, la tarea que iba a quedar. No sé si puede ver usted. Ah, sí, lo puedo ver, sí. Vale.
En la computadora no logra enlazarme para abrir el navegador y desde el teléfono no puedo abrir la cámara, solamente así ya lo puedo presentar. Ok. Donde yo trabajo simplemente hay una sola calle principal, no hay más. Sí, pero en inglés, trate de explicármelo en inglés. Sí, por ejemplo, Use, trate de usar el there is, there isn't, no hay, there is, es hay, there isn't, no hay. Street es calle, avenue es son avenue. There are trees, hay árboles, sí. The name of the street that the company is on, acuérdense que la compañía está sobre esa calle, on, es, y da el nombre del street, ¿verdad? Across, puede decir que across de la compañía hay un bosque o un parque, cualquier cosa. Lo que queremos es que usted aprenda a describirlo. Con un poquito. Across es en la esquina, ¿verdad? Across, no, across es al otro lado de. Ese es across. Es complejo, porque ahí solo hay un triángulo y un árbol que se para que todo lo que hay. Yeah. Está en el desierto. Increíble, pero no hay mucha civilización, por decir así. Es mejor, entre menos civilización, mejor. Ok, entonces. Por yeah. ejemplo, Street también le valora. Ok, vamos a empezar. Le voy a dar el formato, ¿verdad? Porque todavía no tenemos un formato, pero es ¿puedo borrar esto ya? Yes. Ok, le voy a dar un formato para que empecemos ya a estructurar nuestras presentaciones, porque no es la primera presentación que vamos a dar. Después del segundo, de este módulo, el otro, ya van a haber presentaciones. Si no son todos los días, cada otro día. Entonces, primero tenemos que hacer nosotros los greetings. ¿Qué son greetings? ¿Qué dijimos que eran greetings? Saludos, ¿verdad? En el saludo tenemos el hello y tenemos el hi. ¿Sí? El hi lo usamos, es un saludo informal. Informal. Si ya conocemos nosotros, por ejemplo, a Jennifer, a Elizabeth, a Edwin, todos ustedes que están aquí, ya nos podemos llamar, decir como, hi, si yo la veo en la calle, hi Jennifer, hi Elizabeth, hi Edwin, hi Jill, cuando lleguemos allá donde venden motos, era, hi Jill, how are you? Y va a salir Jill, boom, 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 yes. Entonces, ya podemos decir eso porque ya nos conocemos, pero si no nos conocemos, diríamos hello. Nosotros, hello, ¿sí? Hello, entonces, esos son los greetings. Y junto a eso va el good morning, yes, good morning, o good afternoon, o el good evening, yeah. Entonces, hello, good morning, good afternoon, good evening, yes, va junto con eso. Eso se llaman greetings, ¿verdad? Dependiendo si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Luego viene la introduction. En la introduction es donde yo digo, my name is, ¿ya? Yeah? Por ejemplo, Antonio, ¿ya? Yeah? O también puedo decir, I am Antonio, ¿ya? Yeah? I am Antonio, yes. Entonces empezamos, hello, good evening, my name is Antonio. ¿Sí? O si usted quiere, esta es la oportunidad que usted tiene para que la persona que lo va a escuchar se refiera a usted de esa forma. Por ejemplo, si yo no quiero que me digan Antonio, le digo, hello, good evening, I am Mr. Machuca, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando usted se refiere a mí, ¿cómo se va a referir? Como yo le dije, yo soy Mr. Machuca, usted va a decir, ah, Mr. Machuca, mire, ya. Pero si yo le digo, I am Antonio, cuando usted se refiere a mí, usted me va a decir, Antonio, ¿sí? O también podemos poner title, I
am. I am Lick Vidal Antonio Machuca. Yes. Machuca. Yeah. Entonces, así es como usted se va a referir a mí cuando se quiera dirigir a mí, porque yo ya le dije de la forma como yo quiero que me llame. Por ejemplo, una señorita puede decir, ah, I am Miss, o I am Miss, o I am Mrs. Yeah. Mrs. Yeah, usted se refiere y dice, good evening, hello, good evening. I am Mrs. Y usted dice el apellido suyo, ¿verdad? O si usted dice, I am Miss Jennifer. O I am Miss Jennifer. O I am Miss Mejía. Entonces, cuando usamos el MS, este MS, nosotros podemos, las señoritas pueden decirle que le llamen por su propio, por primer nombre o por el apellido. Entonces, el Miss se usa cuando uno no conoce a la persona, porque ahí no hay donde equivocarse, le llama su nombre o su apellido y no hay ninguna ofensa. El Miss, este sí, solamente ocupamos el primer nombre, Miss Jennifer, señorita Jennifer, Jennifer, ¿ya? Yeah. Miss Jennifer, y en este Miss, le puedo llamar yo Miss Mejía, Miss Mejía, y no hay problema, ¿ya? Yeah. Y en el Mrs., yo le diría Mrs. Cepeda. Mrs. Cepeda, ¿ya? La señora de Cepeda, ¿ya? Entonces, lo siento, I'm sorry. Entonces, la señora de Cepeda. Entonces, si ella dice, ¿verdad? Good evening, I am Mrs. Cepeda. O, hello, good evening, I am Ms. Mejía. O, hello, good evening, I am Miss Jennifer. Ya, yeah. Lastimosamente nosotros de hombres solo Mister y es todo, ya. Yeah. No hay otra, ¿verdad? Ok, entonces nos presentamos de esa forma. We introduce ourselves y luego viene introducing the topic. Ya, yeah. En esta de introducing the topic es usted va a decir de lo que va a hablar, ya. Yeah. Por ejemplo, tonight I will be talking about the place where I work. Yes, the place is a space. The place, thank you. The place where I work. See? Eso es lo que vamos a... O otro puede decir, I will talk about the location of my work. Yes, I will talk about the location of my work. Yes. Entonces, eso, así es como usted va a introduce the topic. Yes. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a practicar. Los greetings. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Introduce myself. My name is, yes. And tonight I will be talking about the place where I work. I will talk about the location of my work. Entonces, todo junto sería, hello, good evening. My name is Antonio, and today I will be talking about the place where I work. Yes, o si me quiero ir por segundo, hello, good evening. I am Lick Vidal Machuca. I will talk about the location of my work. Yes, lo puede decir de esa forma también. Entonces usted decide qué es lo que va a hacer, ¿ya? Y vamos a empezar con esto, de esta forma. Introducing ourselves, greeting,
Introducing ourselves and introducing the topic, de lo que vamos a hablar. Y me empieza a describir el mapa. Estamos. Ok, very good. Ese es para que comience. No quiere decir que ya lo vamos a hacer. ¡Ah, de maravilla! No, no. Sí, vamos a comenzar paso a paso, ¿verdad? Acuérdense que esto, les dije al principio que era un proceso de aprendizaje. Ven, hoy ya no solamente estamos hablando, sino que hoy ya ustedes están aprendiendo a presentarse, aprendiendo a presentar un tópico, o sea, de lo que van a hablar. Entonces ya no es solamente el hello, sino que están presentándose. Yeah, very good. Excelente. I'm so excited, though. Estoy bien emocionado. Yeah. Ok, entonces vamos a comenzar con Andrés Hernández. ¿Qué pasó, Andrés? Good evening, teacher. Good evening, Andrés. Primero la honestidad ante todo, no la pude hacer. Andrés, me está preocupando, Andrés. Sí. Pero lo va a hacer mañana. De todos modos, sí, tiene yo que me, de me todos modos, lo tiene que comprometo. hacer. Lo tiene que hacer. Ok. Good evening, teacher. Excuse me. Entonces, principalmente sería el saludo, mi presentación, mi nombre, ¿verdad? ¿Dónde trabajo y dónde está ubicado? No. Y lo primero, usted dice el saludo, ¿sí? Y luego usted se presenta. Y luego usted presenta de lo que va a hablar. Y ya después empieza a describir lo que va a hablar. Perdón, por ejemplo, teacher, perdón, Andrés, ya ahorita te regreso. Por ejemplo, si usted nos va a informar acerca de cómo hacer huevos revueltos, ¿verdad? Diría, good evening, hello, everybody, good evening. My name is Antonio, and today I will talk to you about how to make scrambled eggs. Yes. ¿Cómo hacer scrambled eggs? O si usted lo va a hacer enfrente de nosotros, dice, and tonight I will show you how to make scrambled eggs. Yes, le voy a enseñar cómo hacer scrambled eggs. Yes. Entonces, en la introduction of the topic, usted nos dice de lo que va a hablar. Eso es todo. Sí, dígame, Andrés. Hola, no, solo ahí para ayudarle al compañero José Amaya. En nuestro caso, José, vamos a poner ahí dónde está ubicado el banco, las calles de que están alrededor y los lugares que tenemos, por ejemplo, el Super Selecto, la iglesia que está enfrente, la ¿cómo se llama? La biblioteca que están construyendo, el Parque Libertad que está atrás, todo lo que está al entorno de banco a banco, eso es lo que vamos a poner, José. Sí. Gracias, compañero Andrés. Y va a trazar las calles, ¿verdad? Así, de norte a sur, de oeste a oeste, en las avenidas, allá hay avenidas, creo yo. Igual, para apoyo del compañero José, puede ver la transmisión de la clase de ayer también, ahí está en YouTube, ahí está la sí. Grabación, en el mismo link que nos dejan para ingresar a la plataforma, ahí dice también para ver las clases del día anterior. Sí, por si se la perdió. Gracias, compañero, gracias, Ticho. Ok, entonces, Andrés, Jennifer. Nada, gracias. Bueno. Nada, gracias. Jennifer. Ok, teacher, ahí al WhatsApp le envié el mapita que logré hacer. Ok, vamos a ver. Dijo una ciega, no miraba. Vamos a ver. Jennifer puede ingresar en el. Ok. Ok, Jennifer. Dice. No, pero no me llegó el mapipa. The map. Lo mandé como imagen, teacher. Sale un huevo. Hey, no, teacher, habla en español.
Es que Habla en inglés, quiero hablar. no sé cómo es, mapa pequeño, no sale ahí, Mapita. papi. ¿Ah? Mapita, Sí. mapatía, Jennifer, aquí sale que se puede ingresar en el mismo de ayer, eso es lo que veo aquí. Jennifer. No, Jennifer. ahorita le vuelvo a enviar, de hecho. Espérame, ya aquí está, creo yo que es que no tienes uno, es el 70, 6172, ¿verdad? No. Jennifer. Sí, ese es. Ok. Sí, es que no tiene nombre. Excelente. Ya lo tengo. Entonces vamos a proyectar el mapa. Ya, ahí está ya. Dígame si lo ve. Sí, Charlotte. Okay. Good evening. Good My evening. name is Jennifer. Okay. Tonight, I will talk about the location of my work. Okay. Pero no lo puedo ver. Y permítame que aquí algo pasó. Permítanme. ¿Dónde está? Acá está. Permítanme. Es que se perdió. Acá está. ¿Ya? Okay, I work in electrónica japonesa. Okay. Yes. Electrónica japonesa is between Chamba Shop and La Vida Pharmacy. Is on Second East Street. Is in front of Plaza La Libertad. And there is a market across the Plaza La Libertad. My work, electrónica japonesa, is near El Rosario Bakery and Serpento Store. Okay. There is a church in there is a church near my work in front of Plaza La Libertad too. And there is a supermarket on 4th Street and 4th Avenue. What avenue? Yes, And what is the name of the church? El Rosario Church Oh, there we go, Rosario Church. There is a. is on 6th Avenue and Second Street. It's on 6th Avenue and 2nd Street. Very good. All right, so you Parque Libertad is across the Electrónica Japonesa, ¿verdad? Okay, very good. Excelente. Good job. Usamos el there is, usamos la prepositions of place between Chambas Shop y La Vida Loca, no, La Vida Farmacia. Farmacia la vida, Ah, la vida farmacia. loca. La película. Sí, Teacher. excelente. Very good. Excelente. Good job. Teacher. Muy bien, Jennifer. Thank Teacher. you. Sí. Quiero preguntarle a Jennifer cómo hizo, o sea, si lo hizo desde la compu el mapa, porque está súper chivo, la verdad, felicidades. Gracias. O usó alguna app. Fíjese que hay muchas aplicaciones bien bonitas para hacerla, pero la verdad es que con mi hijo no me quedó mucho tiempo, así que lo hice en Word, solamente Ah, okay. insertando las figuras, ¿verdad? Y poniéndoles el logo de cada empresa o tienda que está ahí cerca. Ah, excelente, gracias. Muchas gracias. Buena Buena recomendación. idea, buena idea. Y entonces creó una table, ¿verdad? Una table y así lo. Así es. Ok, very good, excelente, good job. And Jill Yvonne. Sí, teacher. Yo no hice ningún mapa. Realmente donde yo estoy es una sola calle. Sí hay un par de, sí hay negocios porque es zona comercial, pero es una sola calle. No es,
Estoy en calle principal, no tengo, digamos, una calle cercana atrás ni a los lados, no hay avenidas, es solamente una calle principal. Todo eso que me dijo, explíquemelo en inglés, por favor. Porque la clase, Okay. ¿verá que esta clase es de Yo inglés? ¿Sí? lo hice de esta manera. I work at Hero. We are on Pedregal Street in Merliot, Santa Tecla, near Gran Vía and Multiplaza. ¿Qué es lo que tengo más cerca de negocios? Eso fue lo que yo hice. Lo hice hoy en la tarde. Ok, pero todo lo que me dijo en español, dígamelo en inglés. Todo. No hay esto, no hay aquello, no hay Pizza Hut, no hay Kentucky Fried Chicken, no hay. Dígame. No puedo. No puedo decirle no, no So, lo hay. que quiero que usted use, el there is, el there isn't. Eso es lo que quiero que usted use. Okay. There isn't Pizza Hut. There isn't Pollo Campero. And there isn't Super Selectos. Okay. No tengo nada cerca. Estoy en calle principal. Okay. Calle principal en inglés se dice Main Street. Main Street. Yes, Okay. entonces todo eso, trate de practicarlo, Jill. Sí, mire, mire, vea, si usted no trata, usted nunca va a aprender a hablar inglés. Si usted dice, es que no puedo hacer eso, desde el momento que dijo que no puede, ya no pudo, no pudo. Usted aviente, se equivoque, no se equivoque, usted aviente las palabras, aviéntelas, para que su cerebro vaya viendo que sí se puede, sí se puede, sí se puede, ya. Y todo lo que trate de todo lo que quiera decir en español, trate de decirlo en inglés, aunque sea una palabra mal puesta en la escritura, no importa estructura. Ahorita no nos tenemos que preocupar mucho en estructuras ni perfecciones, nada, sino lo que queremos es comunicar. Eso es lo que queremos, comunicar, comunicar, comunicar. ¿Cómo lo vamos a comunicar? No importa, digámoslo. Si nos equivocamos, aparece usted el teacher aquí para que le ayude y le diga, mire esto, lo vamos a decir de esta manera, vamos a corregirlo, vamos a hacer de esta forma. Pero hable, no diga, no puedo, jamás. ¿Ok? Very good, excelente. Thank you, Jill. Vilma. Hi, teacher. Hello, good evening. Bueno, good evening. Yo lo hice, pero está así como manual, ¿verdad? Se lo voy a pasar por WhatsApp. Okay. Sí. Yo digo que siempre el mismo. Bueno, yo ya confirmé. Ahí lo pasé, teacher. Y tengo a George y tengo a Hiro Meliot. No, lo pasé a su personal. Antonio, me parece que está, ¿verdad? Sí, Okay. 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 Está un poco rústico. Bueno, ahí hay varias oficinas. Hi, my name is Vilma Campos. Good evening. Tonight I will be talking about the place where I work. The building of Digo. It is on the 3rd Avenue. There is mechanical workshop, Dorsa.
There is office printing. There is hotel. There is a Borja Foundation. And there is a pizza. There is church. There is bank. And there is a full station Texaco. And office office Tigo is between and of the office printing and mechanical workshop Dorsa. Es fácil para llegar. ¿Cómo podríamos? Easy to get there. Is easy to get there. To get there. To get there. Mm-hmm. And building Tigo is corner of bank. And the fourth is a street only. Okay. Okay. Cuando se dice en la esquina es on the corner of on the corner. And what street is the hotel on? Oh, and second is street. Okay. On second is street. And mm-hmm. what street is furniture for sale on? Furniture for sale is on the fourth street. Hotel. Fourth. And what street is a glass warehouse? ¿Cuál es esta street? ¿Esta? ¿O es avenue? Avenue. What avenue is? Second Avenue. Okay. Second Avenue. Sí. Eso es para cuando haga un mapa, siempre label the street. Póngale qué calles son para que no... very good, excelente. Good job. Entonces ya podemos nosotros... describir direcciones, ya sabemos locations, para eso son los prepositions of place, on the street, next to, between, in front of, across of, yeah. Para eso es que aprendimos eso. Very good, excelente, good job, Vilma. Excellent, thank you very much. Okay, ahora tenemos el otro ganador. Aquí todos son ganadores, ¿ya? A Cristina Beatriz. Primero disculparme porque me conecté tarde, pero es que tenía problemas con el internet. Ok. Y también que mi mapa no está tan bonito como el de... Pero le voy a enviar la foto, solo denme un momento. Ok. Después va Mayra, ¿eh? Mayra. Hello. Hi. Después se toca a usted. Okay. Okay. Y después a Elizabeth. Ya se lo envié. Okay. Cristina. Y este lo acaba de hacer. No, así lo hice. ¿Y las otras calles que están alrededor? ¿No hay otra calle? No conozco mucho.
Okay. Okay, very good. Vamos a ver. Presentar, por eso no lo hice. O sea, lo hice para ubicarme. Okay, very good. Hello, good evening. My name is Miss Cristina. I will talk about the location of my work. I work in Banco Atlántida, Sonsonate. It is on Boulevard Las Palmeras. Y Comercial Florencia. There isn't Pizza Hut restaurant, Wendy's restaurant. Is across as Boom Auto Parts, Taquería. There is una pasarela. There is centros comerciales, centro comercial La Ceiba. There is Dollar City. There is hospital quirúrgico. Eso. Solamente eso. Okay, y hay algo enfrente a la parte del Banco Atlántida. Next to un gimnasio. ¿Dónde está ahí? Ahí no lo dibujó. No, no lo dibujé. Okay. Está en medio de algo, ¿no? Banco Atlántida. Pero dígame, el banco está en medio de. Sí. The bank is between Pizza Hut and Wendy's. Yeah, very good. Excellent. Había practicado más, pero se me olvidó. No, es si lo hace mejor, se arruina. Sí. Hizo una buena presentación. Se introduce itself muy bien, introdujo su tópico muy bien, usó los prepositions of place muy bien, usó las palabras para indicar la existencia de algo muy bien, solamente por nervios, quizás dijo there isn't Pizza Hut, que dijo que no había Pizza Hut y yo la vi en el mapa, ¿verdad? Pero quizás por nerviosa dijo que no había, sí. Pero no, excelente. Buen trabajo. Bien organizado. La forma como usted lo dijo, bien calmado. Excelente. Y dice que está nerviosa, pero yo no la veo nerviosa. Okay. Muy buen trabajo. Me gustó. Excelente, buen trabajo. Ok, Mayra. Hello. Hello, good evening. Good evening. Teacher, yo lo tengo así también, en no sé si lo ves. Sí, envíemelo a WhatsApp, por favor. Vaya, solo que tengo que tomarle la foto. Permítame. Elizabeth, ya me lo envió. Teacher. Ok, entonces mientras ella trabaja en ese, vamos a ver el suyo. Ok. Mayra, ya lo envié. Teacher, está así como mal hecho, pero igual soy sincera en decirlo, no lo había
hecho así, solamente había puesto, ¿verdad? Así los cuadritos, y lo hice nada más para decírselo ya en inglés, ¿verdad? Y solo hizo los cuadritos, entonces está así como mal hecho, la verdad. ¿No le puso calles ni nada de eso? Sí, está calle Paniagua y avenida Benjamín López, pero ahí está como algo manchadito. No sé, no lo hice bien, la verdad, soy sincera. Ok, entonces, ¿ya se nota ahí? ¿Se ve? Sí. Ok, go ahead. Se ve. Bueno. Good evening, ¿verdad? My name is Mayra. Tonight I will talking about the place where I work. Okay. I work on the other side of a bank, the vivienda. My work place is on Benjamin López Avenue. I work on the other side of the San José Church. No sé, Charles, algo así, no sé church, cómo se church, dice. Church. 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 The mayor's office is on Paniagua Street, Benjamín López Avenue. Mm-hmm. I know I work. No. On the other side of almacén, no sé, almacén Prado, almacenes Prado o almacén, no sé si me equivoco ahí, Prado. Y the office is on the corner of the Opico Central Pharmacy. Okay. ¿Hay algo? ¿Qué es lo que no hay allí? ¿Hay Pizza Hut? No hay Pizza Hut. ¿Hay Pollo Loco? No hay Pollo Loco. No hay Pizza Hut. No, no hay, dígame en inglés. No. En inglés dígame el que no hay. No hay Pizza Hut, dígame. There is not Pizza Hut. There is not Pollo Loco. there is a sí, el Parque Central se lo dije, ¿verdad, teacher? Sí. Sí, lo dije. Creo que es solo eso, teacher, porque no hay, sí hay más, ¿verdad? Pero están más, solo le puse lo que está ahí al frente y a los costados, a un lado. Acuérdense que teníamos que usar between, the companies between esto, esto, es next to, across, the other side, no usamos esa palabra, the other side. No la ocupamos, o sea, para locations ocupamos in front of, across of, opposite to, next to, between, on, in, eso, todas esas prepositions of place son las que necesitamos practicar, ¿verdad? Excelente trabajo, hizo un buen trabajo. Solamente use el vocabulario que aprendemos, porque es on the other side, creo que no, eso no lo aprendimos aquí. Aprendimos across, in front of, between,
in, on, at. Entonces, aquí diría, ¿y dónde es que usted trabaja? ¿Usted trabaja en la alcaldía? Sí. Ok, entonces, entonces usted, allí, nosotros aprendimos cómo se decía alcaldía. ¿Cómo se decía alcaldía? City Hall. Entonces, eso tenía que haber puesto ahí en vez de alcaldía. Ajá, usted tiene que poner City Hall. ¿Para qué? Para ir practicando el vocabulario que vamos viendo. Porque si no se practica, no se le queda uno plasmado. Entonces, I work in the City Hall of, ya dice la ciudad, ¿verdad? City Hall of Chalatenango. San Juan Opico, yes. I work in the City Hall of San Juan Opico. It is across Parque Central, yeah. Across Parque, no on the other side, no. Across Parque Central. And it's also between Calle Paniagua and La Venta, no, Avenida. Avenida. Yes. Avenida Benjamín López. Avenida Benjamín López en Calle Paniagua. It is next to Banco da Vivienda. And across Parque Central, there is Iglesia San José. Sí, ya usé across Parque Central. Cruzando el Parque Central, ahí está la Iglesia de San José. Y aquí la otra farmacia es opposite. Farmacia Central. Yes, Farmacia Central es opposite to Alcaldía City Hall. Opposite. Entonces, así es como, y como está fácil el mapa este, así es como se iba a expresar, pero muy buena presentación, se presentó lo que quería que presentara, aprendió a introducir el topic, a presentarse usted, a greetings, solamente no dijo hello, ¿verdad? Pero ese es parte de los nervios, pero hello, yeah. Sí, así que, yes. Muy bien, buen trabajo, Mayra, digamos así, keep up the good work, mantenga siempre el buen trabajo, el esfuerzo. Sí, José Amaya, dígame. Permíteme, picha. Fíjese que medio le mandé ahí, lo acabo de hacer, para no quedar así sin nota, ¿verdad? Y se lo mandé ahí el mapa de donde trabajo. Ok, y entonces lo hace después de Elizabeth, ¿ya? Yeah. Okay. Thank you. No, gracias a usted, José. Vamos a ir a Elizabeth y nos vamos a break, ¿ok? Vamos a ver, Elizabeth. Okay. Permítame, se lo voy a... Just a second. Me gusta su mapa, Elizabeth. Thanks, teacher. ¿Usted trabaja en el Colegio Internacional? No. No. T-Box El Salvador. Ah, T-Box. T-Box. Sí, ya me acordé. T-Box. Sí. Ok, very good. All right. Entonces lo vamos a... I'm going to share this one. Muy bonito. Ok, here we go. Mire si lo vemos. Yes. Ok. Ok. Hello, good evening, classmate and teacher. My name is Elizabeth. I will talk about the location of my work. Okay. I work at T-Box El Salvador. The company where I work is located on Street Calle La Reforma in Colonia San Benito. T-Box between is Wines by Diprisa and International School. There is T-Box across the Cultural Center of Spain. T-Box is next to the International School. There is around
call center, en Blue Bank, en Beauty Salon. Eso sería, teacher. Okay, and where is Salón de Belleza located at? Yes. Where is the okay. Salón de Belleza located at? Okay. Where is Salón de Belleza located at? Where is Salón de Belleza located ya, at? Ya, solo que no estoy estructurando. The beauty salon on Strip Las Palmas. Okay, on Calle Las Palmas. Sí. Okay, it is on Calle Las Palmas. Okay, very good. And what is so T-Box is between Colegio Internacional and Wines by Deprisa, right? Yes. And where is Embajada de España? Where is it? It is on Calle La Reforma. Okay. Where is it? Acuérdense que el where lo ocupamos nosotros para preguntar lugares. Place, okay. Where. Entonces, si le digo, where is Embajada de España? ¿Dónde está la Embajada de España? Usted me dice, on Calle La Reforma. Está sobre la Calle Reforma. O me dice, oh, it is across Colegio Internacional. ¿Sí? O opposite to Colegio Internacional. O next to Centro Cultural de España. Okay. Para, y ahí usamos las prepositions of place. ¿Ok? Nomás le estoy exigiendo más porque veo que sabe más. Por eso le estoy exigiendo más, ¿ok? Entonces, gracias. Por eso le estoy preguntando esas cosas. Porque la tarea la hizo bien, muy bien. Excelente trabajo. Buen trabajo. Gracias. Very good. Excelente. Ok, vamos a tomar nuestro break. Pero antes de tomar break, vamos a... Ok, deje ver, tenemos a Brandon, Adrián Dueñas. Cristina Beatriz Rivera. Hello. Thank you. Dennis Joshua. Here, teacher. Thank you. Edwin Alfredo. Here, teacher. Thank you. Edwin Esaú. Tome su break ya. Edwin Esaú. I'm here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. Here, teacher. Thank you. Gil Yvonne. Here, teacher. Thank you. Henry Alfredo. Okay. Jennifer Beatriz. Here, teacher. Thank you, Jorge Alberto. Here, teacher. Thank you, Jose Enrique. I'm here, teacher. Thank you. Luis Alejandro. Okay, Manuel Eduardo Pérez. María Isabel. Mario Germán. Here. Okay, Mario, thank you. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you. Oscar Andres. Here, teacher. Thank you. Victor Alejandro. Here, teacher. Thank you. Vilma Lizeth Campos. Here, teacher. Thank you. And Wilfredo Antonio. Here, teacher. Okay, thank you. Let's take a break. Regresemos a las 9:20, okay? Enjoy your break.
Hello. Hi, teacher. Hi, Elizabeth. Hi, Edwin. Hi. Edwin y Saúl. Okay. Hi. So we have Jose. Well, he's going to present his work location. Hey, Jose. Jose Amaya, are you there? No. Okay. Entonces, Edwin. Ya regresé. Ahí está. Sí. Okay. Yes, teacher. Parece que este, ¿verdad? Dígame si ese es. Ese es, exacto. Okay, go ahead. Okay. Good evening, teacher and classmates. My name is Jose Enrique Amaya. Tonight I will talk about my work. I work at a bank. The bank where I work is located on 2nd Avenue South, 4A Street and 2A Street. In front of General Barrios, General Gerardo Barrios Square, on the opposite corner of the Metropolitan Cathedral, next to the San Nicolas Pharmacy, in front of the construction of the new livery. Behind the banks is Freedom Park. My work is based on collection management, business customer service, refinancing customer, or finding a solution to bring the credit of the debt. Eso sería todo. Okay, very good, excelente, good job. Buena presentación. José Maya, buena presentación. Me gusta tu presentación. Esa es la de Elizabeth. Buena presentación. Me posicionó bien donde usted trabajaba. Además de eso, me describió su posición, que no era parte del assignment, no era parte del trabajo, pero ya, usted fue más allá de lo que se requería. Gracias por ello. Usó muy bien las prepositions of places, y las calles muy bien, on second, segunda calle Oriente. Cuando son los nombres en español, por ejemplo, si usted va a decir calles, si son los nombres de las calles que estamos dando, los decimos como están los nombres, porque ¿qué pasa si alguien llega a buscar, si usted me dice Second Street y llega a buscar la Second Street? Ellos no van a encontrar la Second Street, van a encontrar la segunda calle Oriente, ¿sí? Entonces, cuando es nombre de calles, se dice así como está. Si dice calle, nosotros decimos calle, ¿sí? Si dice street, decimos street. Very good, excelente, good job. Excelente trabajo, José. Edwin, ya me envió Edwin, Amaya, Edwin Esaú. Yes, teacher. Ok, vamos a ver. Es Edwin Calderón, ¿verdad? Sí, ahí le puse mi nombre en el WhatsApp. Okay. Vamos a ver si bueno, usted lo va a decir, ¿verdad? Usted lo va a entender. Vamos a ver, vamos a share. Okay, ese es. Yes. Okay. Okay. Hi, teacher and classmate. Good evening. Good evening. I am Edwin. I will talk about the location of my work. Okay. I work in Almacenes Tropigas in Santa Ana City. Okay. It is on
4th Avenue South and 3rd Avenue West Street. Okay. Next, you, Central Parking and Central Market. In front of Family Pantry. Okay. Between Agency Way is mass competition. Okay. Under Brilliance Salon and Beautiful Spa and Ace Hardware Store. It is on 5th Avenue Street. It's Aldi's in the city center. Okay. We finish. Okay, that's it. Very good, excelente, good job. Excelente trabajo. Y buen uso de las prepositions. Presentación, excelente. Presentación del tópico, excelente. Y greetings, muy bien. Muy bien, buen trabajo, excelente. Ahí tenemos iPhone. ¿Quién es iPhone? Teacher, yo le envié ahí también lo que es el mapa, solo que me va a costar un poco, la verdad, pero vamos a tratar. Ok, permítame. iPhone, ¿cómo se llama iPhone? iPhone 2. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No sé si seré yo, teacher, pero le puse mi nombre abajo. Sí, ¿cómo se llama? Danny Joshua. Joshua. Danny Jeff Joshua. Le voy a cambiar el nombre, ¿ok? Danny Joshua. Sí, no sé por qué sale así, la verdad. Joshua, ok. Ahí está, ya estuvo, Joshua. Ok, very good. Entonces vas a pasar tú, Andrés, ¿verdad? Vamos a ver. Drac, ¿quién es Drac? Yo. Está todo rarito. Ah, okay. Vamos a ver. Ahí está, ¿ya? Okay. Hello, good evening, teacher. Good evening. Y compañeros, no sé cómo decir. Classmates. Classmate. I will talk about the location of my work and what is around. My work is Banco Bank. Pues no sé, ni yo lo entiendo. Todo trate, concéntrense en there is no, it is on, it is next to, it is between, across of, in front of. Okay, es on, on a mom, a un costado, ¿cómo sería? Sí, no está preparado, no está preparado. Mejor preséntalo mañana. Va, yo se lo traigo mañana porque... Sí.
Acuérdense, tienen que practicar las preposiciones, prepositions of place, next to, between, across, in front of, around, on. Cuando decimos on, quiere decir sobre, ¿verdad? On Fifth Avenue o on Calle Poniente, on Cuarta Avenida. Sí, cuando decimos on, yeah. There is, tiene que practicar el there is, hay, o there isn't, sí. There is a park, there isn't a gas station, por ejemplo, yes, si quiere decir que no hay gas station, eso es lo que tiene que practicar. A un costado usamos la palabra next to, yeah. No hay una palabra que quiera decir a un costado, sino que es próximo o a la par, next to. Eso es, a un costado, next to. Entonces, eso es lo que necesita. Presentación, muy bien. Se presentó usted y nos dijo de qué es lo que iba a hablar. Nos saludó, muy bien, excelente. Eso ya lo tiene bien. Ahora solo lo que tiene que practicar son las prepositions of place. ¿Ok? Jorge, la idea, dígame. Pregunta, por ejemplo, al lado, usted dijo next to, no podemos utilizar el visible. ¿Perdón? Cuando usted dijo next to, que se refiere al lado continuo, no podemos utilizar el visible. ¿El between dijo? No, el visible. Escríbalo, decide. Oh, beside. Beside, perdón. Es lo mismo, beside. Ajá. Okay. Es el mismo, sí. ¿En qué? Entonces, ¿sí lo podemos utilizar? Sí, es el mismo beside, sí. Okay, lo que no hemos aprendido es el on the other side. Eso no lo hemos aprendido. Y esa sí no. Ok. Entonces, ahí me falta. Ok, tengo a Wilfredo. ¿Ya me lo enviaste, Wilfredo? Dijo no. No. ¿Víctor? Ahorita dijo Tich. Oh, ahorita. Víctor Alejandro. Mario González. No, teacher, no lo realicé yo. Ok. Mario González, ¿está bien? Sí. ¿Se lo mandó? ¿Envió el mapa? No. ¿A dónde lo mando? Al grupo, por favor. Ok. Ok. Este es el tuyo, Dennis, el de eBank, ¿verdad? El mío, creo que sí. Okay. Bueno. Este es, ¿verdad, Dennis? Sí, ese es el mío. Ok. El escenario es tuyo, Dennis. Bárbaro. Oh. Ok, teacher, yo no pude estar allá ayer lastimosamente en la clase, pero vi así en rápido la clase de ayer, entonces okay. Estoy mal, me corrija. Ok. I am going to tell you about the location of my work. Ok, permítame, tiene que empezar con los greetings. Los greetings son hello o hi. Ah, ok. Hello, y luego... dice buenas noches, luego okay. Teacher and classmates, mi nombre es fulano y tal, y voy a hablar acerca de, pero en inglés. Ok. Good evening, teacher and classmate.
I am going to tell you about the location of my work. My work is Banco Aban. The bank is around the Plaza Gerardo Barrios, between the coffee shop Le Café and Farmacia San Nicolás, next to Pizza Siciliana, in front of Palacio Nacional, across Segunda Avenida Sur. Bárbaro, bárbaro. De Nueva Biblioteca. Okay, very good. Es lo que tengo. Excelente, muy buen trabajo, yeah. Sí, me dijo lo que quería oír yo, usó las preposiciones muy bien, muy excelente. Quizá porque está nervioso, la presentación no, o sea, cuando usted se presentó no le salió muy bien. Vamos a practicar eso. Va a decir, sí. Hello, classmates, teacher and classmate, my name is Danny Joshua. And tonight, I will talk about the location of my work. Solo ese pedacito. Okay. Más estuvo bien. Hello, teacher and classmate. My name is Danny. Tonight, I am going to tell you about the location of my work. That's it. Perfecto. Good job. Ya eso puesto con lo demás, ya estamos bien. Excelente, buen trabajo, muy bien. Gracias. Thanks. Well, thank you. All right. Ahora tenemos a Wilfredo, ¿verdad? Okay, Wilfredo, ¿lo puedes ver? Sí, de hecho. Okay, go ahead. Hello, teacher and classmate. Good evening. My name is Wilfredo Ortega. I will talk about the location of my work. I work at Banco Aban. My work is in Centro Histórico of San Salvador, on Segunda Avenida Sur, between Catedral Metropolitana and Palacio National Library and New National Library, across from the Palacio Nacional and in front of Plaza Barrios. There is a Don Pollo, there is a pharmacy, there are restaurants, there is not water source, there are not hospitals. Eso tengo dicho. Okay, very good, excellent. Okay, me gustó que usó el in, yes, in Centro Histórico, yes. Entonces, estamos dando un perímetro en el cual está localizado ese, en caso de que no lo encuentre, pero ellos saben, mire, ¿dónde está el Centro Histórico? Me dijeron que ahí quedaba. Ya ellos se ubican, very good, excelente. Por ejemplo, cuando vamos a decir cosas que hay ahí y no hay allí, podemos decir, There are esto y esto y esto, there aren't, de esto lo que no hay ahí, o there is, ¿verdad? Near the bank, there is, cerca del banco, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, usar la palabra near quiere decir cerca, esa no la vimos ayer, pero es lo que se usa cuando queremos referirnos a cosas que hay cerca de esa. Entonces, near the bank, there is a Pizza Hut, there is Pollo Loco, there is Don Pollo, yeah, but there aren't any parks, there aren't any library, there aren't any cinemas, yeah, entonces, yeah, pero está bien, Wilfredo, muy bien, esas cositas que le estoy diciendo es para que usted se pueda expandir, ¿verdad? Very good. Me gusta cómo presenta las cosas, que se divierte haciendo, y eso es lo que tiene que ser, o sea, uno tiene que divertirse haciendo las cosas, ¿ya? Y de eso, de esa forma se aprende más. Very good. No pierda ese entusiasmo que tiene. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, Wilfredo. Luego tengo OJ es Mario. ¿Quién es OJ? Sí, soy yo, Mario. Ok, Mario. ¿Ya puede ver su sketch? Sí. Ok.
Good evening. Good evening. I'm Mario Gonzalez. I would like to talk to you about where I work. Where I work is a law firm, and it has different branches. But the location I go to most often is the city of Santiago Texacuangos, which is after the cities of San Marcos and Santo Tomas. One way to get there, if you come from San Salvador, is by the highway to Comalapa. The same one, the one that led to the airport, the highway. Then take the old street to the left for 500 meters until you reach the division of Santiago Texacuangos. Take the second exit to the left because the first exit is the return to the Comalapa Highway in the direction of San Salvador. After to taking the second exit to Santiago Texacuangos, you advance 800 meters until you reach a triangle. There you take the exit on the right and advance 200 meters in Jose Mariano Calderón, and Calle Jose Mariano Calderón. Our place is one block from the Casa de la Cultura, and before reach the pharmacy. Everything is on the left side of the street. That's it. Okay, very good. And this is a branch. It is the headquarters, or is a branch of it? ¿Es la oficina madre o es una sucursal? It's a branch. It's a branch. Okay, where is the headquarters at? Is on the 40, las calles se dicen en español, ¿verdad? Sí, sí, on, yeah. On 49 Avenida Norte, porque no se dice en inglés. ¿O no, sí? 49 Avenida Norte, ajá. 49 Avenida Norte, front to Mercado de las Pulgas. Okay. So this is this is by the Tres Torres. Creo que sí. Yeah. Está near justo to, near to Hospital Benjamin Bloom. Is near to Benjamin Bloom Hospital. Hospital. Oh, okay. Okay, me gustó el uso de frequency words. Yes, no lo hemos visto, pero me gustó ese uso de frequency words. Very good. Tu presentación no estuvo muy bien. No sé por qué, pero no estuvo muy bien. Tú tienes un nivel de inglés muy avanzado, pero no me estás rindiendo lo que tienes que rendir. No sé por qué. Me confundí un poco. Puedo ver. Siempre me tienes la cámara apagada. No puedo ver qué es lo que estás haciendo y saber por qué es que no estás dándome tu potencial. No sé por qué, ¿verdad? Pero sí, tienes más potencial y quisiera ver ese potencial más. Quisiera verte ese,
eso que tienes, que no lo quieres florecer, porque sí tienes mucho que dar, tienes buena pronunciación, buena fluidez, muy buen vocabulario. Entonces, poniendo todas esas cosas así, quisiera ver qué es lo que te está como stopping you from open up, from stopping you from showing your potential in English. So I would like you to turn your camera on every time you give your speech, so I can see what seems to be the problem. How can I help you? ¿Qué es lo que te puedo aconsejar para que explotes eso que tienes? Yeah. Entonces, cuando introduce yourself, tienes que hacerlo lo más tranquilo que se pueda, porque esa es la opening cuando vas a dar un speech. De eso, esa es la first impression que vas a dar. Basado de esa first impression, ya lo demás, ya o te pusieron atención o no te pusieron atención. Es como que llevaras una camisa bien blanquita y tienes un puntito negro, un puntito rojo ahí. La gente no ve lo blanco de la camisa, sino que te ve el puntito. Dice, ah, mire ese puntito que te... Entonces, your presentation, eso es lo que va a ver la gente. De ahí va a ser lo primero que... De ahí van a decidir si te van a escuchar o te van a tomar en cuenta o qué es lo que van a hacer. Pero entonces, tiene que ser eso bien definido. Good evening. O hello, good evening. My name is Mario González. And today... I will be talking about the place where I work, or I will be giving you the location from where I work, or I'm going to give you the location of my company. ¿Sí? Entonces, que esto esté bien trazado, que la gente sepa de lo que vas a hablar. Ya de ahí, lo demás, ya así como te moviste y hiciste tú, me diste más de lo que requería, o sea... Tienes ese potencial, pero quisiera ver que sí, en realidad lo explotas. Yeah. Entonces vamos a ver, dame otra vez la introduction. Ya no sería la misma, ¿verdad? Sino que la así misma, como... solo las tres líneas de la introduction, o sea, donde tú das los greetings, introduce yourself and introduce the topic. Esas tres líneas solamente. Hello, good evening. I'm Mario Gonzalez. I would like to talk to you about where I work. Okay. Entonces, I would like to talk to you about the location of my company. About the location of the place where I work. El lugar donde yo trabajo. The place where I work. Okay. Dilo. I would like to talk about the location where I work. Okay. Mira, y de ahí para allá, ya lo que dijiste es... Estamos bien, ¿ok? Es todo. Esta no es la última vez que vamos a introduce ourselves. Va a seguir esto más y más. Y vas a ver que poco a poco vas a ir haciéndolo mejor y mejor y mejor. ¿Ok? Thank you, Mario. Thank you very much. Gracias, teacher. All right. Y, ¿nadie más me ha enviado el mapa? Okay. No tengo. No veo tu mapa. Jorge. El primero fue, ¿verdad? Primero o segundo, no me recuerdo, el más simple de todos. Sí, fue el primero. Hiro Meliot. No. Ok. Vamos. Hello, teacher. Hello, partner. Good evening. I am Albert.
I will about location of my work. The company is Luke Maria Investment. My company are there on Main Street, San Luis de Herradura. Besides, our gas station it is desolado. We are only rich about 500 or 700 meters away. Is the Quasma custom street finish the presentation. Okay, so there is only one street, is San Luis La La Redonda. La Herradura. La Herradura, ese es la street, ¿verdad? Is there any tree? Are there any trees? Are there any trees around the company? ¿Hay algunos árboles? Are there? Lo que aprendimos hoy. Are there or is there? Por eso le puse there are on the roof, solo cañales. Okay. All right. And it's next to... Puse, it's next to the gas station, ¿verdad? The Cougar gas station. Por eso le puse... It is desolation, desolate, mm-hmm. Remote is a remote area. Yeah, it's an area remote. Yes. Okay, very good. Vamos a practicar la introduction. Okay, vamos a decir good evening, classmates and teacher. My name is Jorge Lainez. And tonight, I will be talking about the location of my company. Dígalo así. Que lo puse no está bien. Sí. Que lo puse en hello teacher, que es usted. Hello partners, mis compañeros. Good evening. Buenas noches. I am Albert. Mm-hmm. I will... About location. Eso, I will, job. I will. Le falta el verbo. I will. I will about location. Ahí le falta el verbo talk. I will talk. Oh. No, I'm sure. Uh-huh. I will talk about location of my work. Yes. Ahí está bien. Ahí trate de hacer una pausa. And I will talk about the location of my work. Ahí hace la pausa. Y de ahí empieza después, para que no le salga corrido eso. Por eso no me entendieron. Ajá. Me emocioné demasiado. Por los nervios me están. Sí, ajá. Es todo. Ahí hace la pausa y luego empieza. Hello teacher, hello partner. Good evening, I am Albert. I will talk about location of my work. The company is Luce Maria Investment. My company are there on Main Street, San Luis La Herradura, besides the coal gas station. It is desolate. There are only bricks around 500 or 700 meters away. Is the quarter street in the presentation? Okay, very good. Excellent. Good job. Thank you. Buen trabajo. Good job. Okay, felicitaciones a todos. Ya hicimos nuestro primer speech. Oh, my goodness. Los niños pequeñitos ya le están saliendo dientes. Excelente, buen trabajo. Yes. Ya dieron su primer speech. Este es su primer pinino que han hecho. Imagínense, desde la introducción hasta la explicación de lo que íbamos a hacer. Muy bien, excelente. Entonces,
los que trabajaron en el croquis, o sea, el mapa, a última hora, vean que sí conviene darle tiempo a las tareas, ¿verdad? Porque es nuestro trabajo, es nuestro aprendizaje. Y dependiendo cuánto tiempo le ponemos nosotros a nuestro aprendizaje, así va a ser el producto, así va a ser el resultado que van a obtener al fin de esta carrera. Si usted pone, le pone empeño, le pone esfuerzo, le pone todo lo que usted le ponga a esto, sí es duro porque todos tenemos responsabilidades, pero tenemos trabajos, tenemos familia, tenemos obligaciones y todo eso. Y yo sé que es bien difícil para unos, pero hagamos el esfuerzo de ponerle tiempo a nuestro aprendizaje. Estamos haciendo un buen trabajo y no soltemos, no aflojemos ahorita, ya solo nos faltan 3 días. Ya, yo sé que están cansados y ya vienen las vacaciones, pero no aflojen. Sigan así como comenzaron, ¿sí? No ha terminado todavía. El viernes, acuérdense, yo voy a traer el champán, ¿okay? Pero hasta el viernes, ahorita no. Ahorita hay que trabajar duro, todo lo que falta. Así es que no desanimen, ¿verdad? Quiero ir a algunas experiencias que tuvieron todos los que hicieron su presentación, cómo se sintieron, si les están viendo resultados o qué, alguna inquietud que tengan, algo, opiniones. ¿Ya? Sí, dígame, Cristina. En lo personal, siento que estoy aprendiendo bastante y al hacer mi tarea como que y escuchar a los compañeros, sabía de qué estaban hablando, ya no me perdía tanto como al principio. Sí. Ya sabía que ella estaba diciendo, está a la par de, está en medio de, está ubicado en, ya todo eso, conocimientos los he adquirido. Correcto, y eso es lo que les dije al principio, que iba a haber un día que no iban a saber si estaban hablando en español o inglés, porque iban a entender todo de lo que se estaba hablando. Y fíjese que puedo ver en las caras de ustedes, puedo ver que ya no están traduciendo, o sea, cuando están hablando están bla, 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 bla. Ya se pusieron el cassette de inglés y el cassette de español, o sea, se cambian de español a inglés. Y eso es bien importante, eso es lo que acaba de decir Cristina, esa observación, que ya se da cuenta que ya está entendiendo a todos, ya sabe de lo que están hablando, ya no está, hay palabras aquí, palabras allá que sí se escapan todavía, pero el 90% ya lo tenemos, así es que no suelten la cuerda, todavía no la suelten, no es tiempo todavía. Mayra, dígame. Pues yo todavía estoy como un poco así, ¿verdad? No sé, creo que como que tengo que poner más de mi parte, poner más tiempo a estudiar, ¿verdad? Para entender un poco más, para poder hablarlo. Pero sí, algunas palabras y algunas, algo de lo que dicen los compañeros, sí, también ya lo estoy entendiendo. Y digo yo, ¿cómo fue que entendí eso? ¿Cómo fue? Pero sí, ¿verdad? Sí. Hay algo otro que no las entiendo, pero sé que conforme va pasando el tiempo, sí lo voy a lograr, primero Dios. Sí, por supuesto, sí, porque ya todos ustedes están hablando, todos. Y todos, aquí no hay ni uno que no hable inglés ya. Todos están hablando, o sea, hablan sus palabras aquí, palabras allá. Y los compañeros que los escuchen los entienden. Entonces, eso es los sonidos que les dije al principio. El inglés es sonidos. Y esos sonidos los reconocemos, vamos a empezar a entender. Y eso es lo que está pasando, Mayra. Es un proceso. Entonces, si usted de que comenzó a hoy ya entiende un poquito más, ya estamos progresando. Poco a poco, pero ahí vamos. ¿Ya? Acuérdense que todos somos, no somos iguales. Si fuéramos iguales, entonces todos ya sí, creo que a unos nos cuesta más que a otros, ¿verdad? Sí. Unos captan más rápido y otros somos como un poco, procesamos más lento. Sí. Pero sí creo que todos tenemos el potencial, ¿verdad? De aprender. Sí. Y si ponemos de nuestra parte, creo que sí lo vamos a lograr. Sí. Primero Dios que sí. Lo están logrando. Very good, excelente. Thank you.
Elizabeth, dígame. No, aportando un poco a lo que dicen mis compañeros, siento que ya tenemos un poco más de comprensión, pero siento que tiene mucho que ver el hecho de que es la constancia, la práctica, no es solo teoría, como en ocasiones anteriores nos ha tocado de que no hablamos, no practicamos, entonces también se desarrolla el oído, se desarrolla el habla, y es de todo, un poquito siento yo. Sí, sí, y estamos cumpliendo con lo que les prometimos al principio, ¿se acuerdan? Dije que íbamos a trabajar mucho, hablar, y unos no me creyeron, estos son napsitas. Ya cuando están hablando dicen, ¡guau! Tengo que hablar, sí, y entonces, y ahí es donde se dan cuenta que sí se puede. Estamos listening, speaking, el reading y writing, todos los estamos llevando igual. Excelente, gracias, Elizabeth. Sí, dígame, Jennifer. Yo también, como dijo Elizabeth, quería aportar un poquito, ¿verdad? Y realmente que sí, me ha ayudado bastante. Yo, como le comenté, el problema que tenía es que pensaba las cosas en español, me ponía a traducir en la cabeza y por eso me tardaba en contestar. Sí. Y cuando comencé ahora la presentación, sí estaba bien nerviosa, porque es como el da y el de y el no sé qué, ¿verdad? Y siempre se me va alguno. Este teacher. Entonces, al principio claramente uno siempre va pensando en español las cosas y cómo las digo en inglés. Sí. Pero a medida va pasando el tiempo, ¿ve? A medida uno va empezando a hablar y todo lo demás, como que la lengua se le suelta, ¿ve? Sí, sí, correcto. Y ya comienza a pensar y a decir las cosas de una sola vez en inglés en lugar de estarlas traduciendo. Sí, correcto. Ya solo va juntando los pedacitos. Sí. Así que yo agradecida por las correcciones porque se ayudan un montón. Sí. Y pues dispuesta a aprender más, ¿ve? Sí, correcto, sí. Gracias, Jennifer. Very good. Siento que... Ay, perdón. No, no, go ahead, please. Siento que ya tenemos como que un poco más de confianza en nosotros mismos, entonces eso sí. Tiene. Sí, es como cuando un niño empieza a caminar, que le da la confianza, se golpeó, pero levántate, hijo, está bien, sigue, sigue, sigue adelante, sí. Eso es lo que les ha pasado a ustedes, ya sienten que ya pueden, ya están dando sus pasitos. Very good, excelente. Sí, dígame, Vilma. No, la verdad es que agradezco por la práctica porque yo ayer me sentí insegura con el uso del on, el at, sentí que estaba perdida y yo decía, bueno, ¿y en qué momento yo voy a dominar? Y bueno, y que practiqué, sí, siento que me siento más segura y sí. Y sí, sí sé que me hicieron falta unas preposiciones por aplicarlas. Pero hoy que los compañeros iban aplicándolas, yo aquí las iba aplicando yo y dije, ah, ya puedo decir esto, in front, across, y entonces bien, eso me ayudó, me siento más segura. Realmente, como dicen las compañeras, la práctica es lo que a uno le ayuda a ir creando seguridad. Yo, sinceramente, me pongo muy nerviosa y como dice Jennifer, yo empiezo a pensar en español y empiezo a patinar, hasta después digo, bueno, pude haber dicho así, pero también los nervios, pero creo yo que al practicar nos ha ayudado también a crear seguridad y de que realmente pues también crear un vocabulario, vamos, creo que nos vamos llenando poco a poco de un vocabulario y de un glosario también, ¿verdad? En nuestra mente. Sí, entonces yo sí agradecida, teacher, por la paciencia también, pero realmente creo yo que así es como aprendemos y pues seguiremos adelante, teacher. Sí, correcto, y fíjese que solo el maestro no puede hacer eso, necesita la colaboración de los estudiantes y ustedes, esta es una clase. Por eso no me canso de felicitarlos cuando yo me toca los 10 minutos con ustedes, les digo gracias por su participación. Porque vea, aunque ustedes no crean, cuando ustedes están participando, le están enseñando a otros, a sus mismos compañeros. Porque si somos 19, su compañero oye ese mismo speech, lo oye 18 veces y aprende, de eso aprende. Porque esta es una clase, como les dije al principio, colaborativa. Y colaborativamente estamos aprendiendo todos. Así es que agradecido con todos ustedes por su colaboración
por sus tareas cuando las traen, voy a dar mi tarea y la da, es como que esté dando la clase este. Así es que a todos ustedes, muchas gracias por sus presentaciones. Sí, dígame, Jorge Laínez, y terminamos con usted. De mi parte, pues agradecerle por la paciencia que me tienen, las disculpas a mis compañeros por ocasionar los problemas, porque hasta donde creo, soy el eslabón más débil de todos, pues el que me más. Y no sé, tal vez de alguna manera me podría ayudar para hacerlo más fluido, porque sí, siento que me acabo demasiado. Sí. Es progresivo, Jorge Lain. En sí, usted está haciendo un trabajo tremendo. Si oyera, vea las grabaciones de la primera clase y vea las grabaciones de hoy, esta última clase, y vea usted cómo habla y va a ver la diferencia. Va a decir, wow, eso así hablaba yo y ahora sí hablo, qué bárbaro. Es un gran esfuerzo que ha hecho usted y un gran avance que ha tenido. Es que felicitaciones. Yeah. Ok. Excelente, entonces vamos a pasar lista y nos vamos a just a second. Ok. Tenemos a Brandon Adrián, todavía no ha llegado. Cristina Beatriz Rivera. Cristina, no. Ok. Dennis Joshua. Good night, teacher. Good night, Dennis. Edwin Alfredo Bonilla. Good night, teacher. Good night. Edwin Esaú Galdames. Good night, teacher. Good night, Elizabeth del Carmen. Good night, teacher. Good night, Jill Yvonne McEwan. Good night. Good night, Henry Alfredo. No. Jennifer Beatriz Mejía. Good night, teacher. Good night, Jorge Alberto Laínez Díaz. Good night, teacher. Good night, José Enrique Maya. Thank you, teacher. Good night. Good night, Luis Alejandro Guzmán. Manuel Eduardo Pérez. María Isabel Martínez. Mario Germán González. Good night, teacher. Good night. Mayra Isabel Recinos. Good night, teacher. Good night, Oscar Andrés Hernández. Good night, teacher. Te toca quedarte, Oscar. Right. Okay. Y Víctor Alejandro Ávila. Here, teacher. Thank you, good night. Vilma Lisset. Here, teacher. Good night. And Wilfredo good night. Antonio. Good night, teacher. Good night. Okay, see you tomorrow. Okay, Andrés, veme, te quiero ayudar en las preposiciones. Dime cuál es la preposición que no te quedó muy claro. Okay, teacher. Espérame. Es en la verdad, me cuesta. Uh-huh. ¿Cómo usar el at, o sea, para darle la forma? Por ejemplo, si voy, está el at, el on y el in. Uh-huh. Pero, o sea, para decir, en el ejemplo del croquis, va. Uh-huh. Para decir, banco a bank. Okay. Entonces, ahí es donde me confundo si cuál tengo que usar. Por ejemplo, para decir, a un costado está Farmacia San Nicolás, a un lado, perdón. Ajá. Usted ahí ya mencionó que es next to, pero sería in next to, que es lugar específico. Sí, ajá. Vaya, pues ahí es donde me confundo todo. Ok, vamos a ver, entonces... Vamos a hacer de caso que aquí estamos, ya. Está haciendo como un croquis, ¿verdad? Y aquí está, y aquí. Pongamos que estamos aquí. Pongamos que esta sea el banco, bank. ¿Ya?
Este es the bank. Este, pongamos que es el park. El park. Aquí pongamos que es ¿qué? Library. Esta sería la library. Y aquí sería como como church, yes. Church, yeah, church. La library, la biblioteca. Ajá, library, library. Library es biblioteca. Ah, sí, perdón. Ajá, entonces vaya, pongamos que el bank está aquí y aquí pongamos que tengamos el the market, yeah, el mercado. Yeah. Pongamos que hubiera un market aquí, ¿verdad? Entonces, yeah. A esta, vamos a poner que esta es una street. Yeah. Y esta es otra street. Y aquí hay otra street. Yeah. Estas son street. Ajá, las calles, ya. Yeah. Entonces, digamos que el banco está, esta le vamos a poner que es la First Street. First Street. Y esta le vamos a poner que es la, la Avenue. A ver si podemos poner la Avenue. Avenue. Vamos a poner que esta es la Avenue. Pues no sé, en esta no se puede poner aquí. Entonces, vamos a decir que el bank está en. Y esta, vamos a ver, 15th Avenue. Vamos a decir que esta es la 15th Avenue y esta es la First Street. Ahora podemos decir que el bank. Sí, podemos decir, I'm gonna talk about the location of the place where I work. I work in the bank. Yes. The bank is on First Street. O puede decir, the bank is on First and 15th Avenue. Sí. There is a park. There is a park across the bank. And the bank is between, between market and library. Entonces aquí lo podemos decir que es en medio, está en medio de la librería y el market. La tienda, el mercado. ¿Sí? Entonces puedes decir que hay un parque, there is a park across the bank. Puedes decir que hay un parque al otro lado del el bank, sí. Al otro lado hay un park across First Street. Cruzando la calle hay un parque. ¿Sí? Entonces, o puedes decir que el bank es on Avenue. Ahí está, pongamos Fourth Avenue, la cuarta avenida. O on First Street. Eso es lo que necesitamos que tú sepas decir across in front of between. Entonces si usamos el between, vamos a decir the bank is between library and the market. Está en medio de la librería o el market. O the bank is across, yeah, the park. Across es al otro lado de la calle. Ajá. Across the park. Yes. Cruzando el parque aquí. Esto es across. Okay. Entonces, para decir al costado, que diría the market o library, entonces aquí dirías next to. Next to. Next to, yes. Ahí dirías next to, para decir al costado, ¿verdad? ¿Qué quieres decir tú? Dirías next to the library. The bank is next to the library. Estoy diciendo ahí, a un lado está la librería. Sí, el banco está a un lado de la librería. Next to the library. Y across the park es al otro lado del parque, o sea, enfrente del parque. Okay, entonces pudiera decir,
Bueno, como la presentación sería hello, good evening. My name. My work. No, my name. My name is Andrés. Ajá. My work is a bank. Okay, no, I will talk, I will, vas a tener que introducir el tópico. I will talk about the location of my work. I will talk. Yes. I will talk about the location. Yes. Okay. I will talk about the location of my work. Of my work, yes. Huh? Okay. Y ahí dice dónde trabajas. I work in the bank. Y dice el nombre del banco, ¿verdad? Okay. I work is Banco Aban. En Banco Aban, ajá. Ajá. It is on First Street, puedes decir, o Fifth Avenue. Está sobre la calle primera o está sobre la 15 avenida. It is on segunda avenida. Sí, ajá, yes. Mm-hmm. Next to, yes. Mm-hmm. Marketing. Yes. Yes. Between, pues, es que between the library and the market, yes. Across is park. Across the park. Across the park. Mm-hmm. ¿Qué se digo ahí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué se digo is? ¿Qué estoy diciendo? No, igual, yes. Entonces, across in the park. No, porque in es dentro park. De. Está sí, across sí. The park. El parque, atrás del parque. Ah, no, across es como que estuvieras así enfrente de. Ajá. Across the park. Yes, ajá. Next to the library. Church? There is a church. Yes, there is a church. Hay una iglesia. Yes. Mm, there is a church. Mm-hmm. Library? Library. Library. Mm-hmm. Fear Street. Yes. 15th Avenue. Fear Street Avenue. Avenue, yes. Mm-hmm. In. Yes. 15 Avenue. 15th Avenue. Perdón. 15th Avenue. Yeah. Eso. Yes. Entonces eso es lo que tienes que estar practicando solamente. ¿Cómo? No me queda tiempo, teacher, en serio, créame que. Sí, sí. Yo entiendo que hay obligaciones, hay todo eso, pero solo llévate un papelito y ahí ven viviendo across, in front of, between, next to. Mañana venlo practicando por la calle, por todo eso. Ese es next to, between, across, yeah, on First Avenue, on Juan Pablo. Si pasa por una calle, di on 15 Avenida, on primera calle, sí. Eso es lo practicar, solo es de practicar. ¿Ok? Sí, on es cuando estoy. Eso en el on web, es pero... sobre. On es sobre. At el lugar. At es específico, sí. Cuando ya estoy sobre la calle. Sí, el in es dentro de. Dentro de. Sí, o sea, no puedes decir en Juan Pablo, porque no te puedes meter a la calle. Tiene que ser on. On, sí. Ajá. Yeah. Porque voy sobre la calle. Sí, exacto. Okay. 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 Voy a practicarlo ahí porque sí, créanme bueno. Que o sea,
tiempo es el que sí me está consumiendo. Y como ahorita por ser fin de mes, nos están bastante presionando, tienen que cumplir con la cuota. Sí, ahí en la empresa, ni hemos ido a la empresa, créanme, estamos yendo por lo mismo como el fin de mes. Entonces, cuando es así, por el cierre y todo eso, sí nos exigen más de lo normal. Sí, correcto. Estamos aperturando en calle y como pues si no todos estamos en el mismo segmento porque hay diferentes segmentos de distancia, entonces algunos tenemos más todavía que otros de compromiso. Entonces, entiendo. Sí, un poco bien complicado. Ok, esperemos que todo te salga bien, Andrés, y que esta pequeña explicación te haya ayudado, ¿verdad? Sí, all la right. Verdad que poco más profundo. Okay. Hasta sudando. Ok, excelente. Bueno, tenga buena noche. Good evening, Andrés. Okay. And I see you tomorrow. Good evening. Ok, bye.